El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, precisó que el programa que pretende ejecutar el candidato Capriles Radonsky, si gana las elecciones presidenciales, busca fomentar el monopolio de las tierras. Tú te pones a ver el programa de la MUT, y ellos, ahí no aparece ninguna propuesta que sea creíble para el desarrollo agrícola. Todo lo contrario. Ellos dicen allí, se le reconocerá los títulos de propiedad de todas aquellas tierras que han sido expropiadas por este gobierno. El latifundio, compadre. Y esa es, o sea, ellos proponen es volver al latifundio.